Yo no sé hacer más.
que cobrar a fin de mes. Vaya, Ginés, qué pronto has vuelto hoy, ¿no? Sí, paloma mía. ¿Cómo le digo yo ahora que...? ¿Tienes algo, querido? No, no, nada, nada, mujer, no tengo nada. ¡Nada! Bueno, sí, he tenido, sí, pero ya no. No te entiendo. Pues la cosa es muy sencilla. Verás, ven acá, Juana, siéntate a mi lado. Mírame bien. ¿Me quieres hoy tanto como antes de ayer, dichoso día de nuestra boda? Sí, te quiero lo mismo, tonto. ¿Y nada más? Bueno, pues venga. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Oh. Bueno, vale. Veremos si es eso cierto, después de lo que voy a explicarte. Esto, ya sabes que hay una ley de la física que no permite a dos cuerpos ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. Pues resulta que, no sé por qué, alguien, no sé quién, ocupará injustamente desde hoy, pese a mis méritos y circunstancias, pese a mi aptitud, talento, aplicación y probidad, mi puesto en el ministerio, y yo pasaré a ser un funcionario en barbecho, sin el beneficio de poder vivir, como hasta la fecha, del presupuesto. Vamos, que me quedo in albis. Es decir, que ya no soy nada. O sea, que antes de ayer era algo, y hoy solo soy un ente errante, cesante. Que no tengo nada, vamos, que solamente esta real orden. Me querrás así, mañana, igual que hoy y que antes de ayer. ¿Pero qué estás diciendo? Tú tienes algo, Ginés. Cuando te digo que no tengo nada, es que no tengo nada más que este papel. ¿De verdad? En este papel se me anuncia que he quedado cesante, participio activo del verbo cesar, o mejor dicho, que quedo en situación de daño emergente y lucro cesante. Pero no te volverán a colocar. ¿Quién sabe? De momento me han dejado bien descolocado. Pero confío en que sonará la hora de la reparación más adelante. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Sí, paloma mía, yo seré repuesto en mi destino apenas vuelvan los nuestros al poder. ¿Los nuestros? ¿Pero quiénes son los nuestros? Bueno, pues los nuestros son los nuestros, nuestros hombres, los hombres de nuestro partido, y el partido de nuestras ideas, de las ideas del siglo... Sí, ya, bueno... ¿Pero y de qué vamos a vivir? Mi tía, acuérdate, te decía siempre que el marido debía mantener a la mujer. Sí, tu tía siempre lo decía, pero a este debe, le falta deber. Yo debo, pero no tengo. Resultado, tener fe en el porvenir. Sí, pero ¿y el presente? Ah, sí, es verdad, Juana. Menuda calamidad, huérfana de un intendente, saliste siempre adelante. Pero al lado de un cesante, ¿qué futuro? ¿Y qué presente? El presente, hoy no se piensa más que en el presente. Piensa en el día de mañana, Juana. Pues en eso pienso precisamente. Ya me dirás tú de qué vamos a vivir a partir de mañana. Ay, Ginés, tú ya no eres el que eras. Exacto. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Y qué ingresos vamos a tener? Eso mismo, digo yo. Pues trabaja. No sé. Pues ya trabajaré yo. ¿Cómo? De medio. ¿Qué? Volveré a hacer de modista aquí. ¡Que no tengo ni vergüenza! Siendo yo el cabeza, el sostén de la familia, que te tengas tú que poner a trabajar. Aunque, claro, la verdad es que cose muy bien. Y siendo aquí, en casa, la cosa es diferente. ¡Qué suerte la mía! Ya me lo decía mi tía. Y para esto dejé yo mi carrera en el teatro. Para volver a ser de modista. Yo que pensé que con lo listo que eras, ibas a hacer una rápida y fuerte.
chico, hombre. Rápida sí que ha sido. Si lo llego a saber, con la de admiradores que yo tenía cuando hacía de corista. Casada con uno que no me puede mantener. Casado con una que quiere que la mantengan. Bien me decía mi tía que tú no tenías sobre qué caerte muerto. Pues mira, no lo diría ahora que estaré expuesto a caerme muerto de hambre sobre cualquier cosa. Y hablando de hambre, ¿por qué no comemos algo, cariño? Esta mañana salí tan pronto. Pues en casa no hay casi nada. Y yo ya no tengo dinero, mi amor. Pero si te di 10 reales antes de ayer, el día que nos casamos. En fin, toma, toma otros 4. ¡Los últimos! ¿Ves? Y trae todo lo que puedas. ¿Pero cómo? ¿Qué he de ir yo sola? Sí, sí, yo no sabría regatear. Administralos como puedas. ¡Qué boda! ¡Válgame Dios! Pues si me sale alguno... ¡Pues me dices que venga a verme! ¡Ya verás cómo le hago salir yo por la ventana! ¡Ay! ¡Pobre Ginés! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Con lo que yo le quiero! ¿Sabes lo que te digo? Pues que ya puesta ir sola, me voy ahora mismo al ministerio a hablar con el ministro. ¡Ja! ¡Pues bonita soy yo! Dejar cesante a mi marido. ¿Pero qué se habrá creído el cretino este? Ministros, a mí. No son siempre hombres todos los políticos. Pues yo soy una mujer, y menuda mujer, con este palmito que Dios me ha dado. La mujer lo puede todo. Y los hombres tienen la culpa. A ver, ¿qué le gusta a los hombres? Las curvas. Pues toma curvas. Todo bien dibujado. ¿Qué le gusta? Las caderas. Pues toma caderas. A lucir todo lo que Dios nos dio. La cuestión es llamar la atención, sea como sea. ¿Por qué le llamé yo la atención a mi Ginés? Por unas medias caladas, preciosas, que me vio cuando bailaba en el Teatro Variedades. Vio el calao y colao. Pues lo mismo pasa con todos los hombres. Bueno, casitos, que hoy en día... Yo, con mirada altanera, con mi genio y mi descaro, miro, toso, me preparo y digo de esta manera. Como un par de sonrisas, como un...
echar cuentas. 3 días hace que me casé y en la boda gasté todo cuanto tenía y algo más. Tengo, pues, casero, acreedores, necesidades, amor, ilusiones y mujer. Total, 6 malos distintos y una sola calamidad verdadera. ¡Ah! ¡Qué diferente todo de cuando festejaba inocentemente con la guapa y rica Amparo, la Semíramis, la Pitonisa, la Safo, la Norma de Leganés! ¿Qué será de ella? Me gustaba, sí, pero es que era más cursi que un guante. Yo aceptaba todos sus regalos, por no hacerle un feo. Hasta que entré aquel bendito día en el Teatro Variedades, vi a Juana y sentí de golpe todo el peso del mundo cuando aquellas medias caladas hicieron pesca de arrastre y me atraparon ya para siempre. En los bufos de corista, pasmado la divisé, luciendo la pantorrilla y aquel diminuto pie, y un beso así le tiré. ¡Guapa! Juana me miró y yo por señas le dije, te esperaré. Juana en el coro dio el sí, porque claro, le gusté. Y al punto me declaré y dejó por mí la escena. ¡Caballero! ¡Ah! ¿Quién es este, un acreedor? ¿Este es el salón? ¿Cómo? Es inaudito, se pasea como Pedro por su casa. Digo que sí es este el salón de la casa. Pues sí, señor, este es el salón de la casa. ¿Y qué? Está bien. La casa es tranquila. ¿Pero qué quieres? ¡El fenómeno! Pues sí, lo era hasta ahora mismo. Supongo que no habrá chinches. Pregunto si aquí hay chinches, porque es que si hay chinches, pues yo me voy. La higiene es para mí fundamental. Caballero, haga usted el favor. Y chiqui. ¡Pero oiga! Bueno, los esperamos, en ello estamos. Bueno, pero ahora no están aquí, ¿no? Porque los chiquillos ya se sabe, no paran de berrear y molestar. Bien, bien. ¿Tienen buena vista las ventanas de las habitaciones? Pero vamos a ver. ¿Y a usted qué le importa? ¡Hombre! ¡Esta es buena! ¿Cómo que qué le importa? Si he de vivir aquí, este tipo es un bodoque. Ah, usted viene a vivir aquí, en mi casa. Ah, que mi casero ya se ha enterado de que estoy cesante y me planta de patitas en la calle, ¿Pero quién es? ¿Qué quiere? Yo soy un caballero particular y necesito 2 habitaciones para mi sobrina y para mí. ¿Un caballero particular? ¿Y quién le envía? ¿Le parece a usted que esto es un hotel? Bueno, pero un hotel no. Pero sí que es una casa de huéspedes, mucho mejor de lo que son en general en Madrid. ¡Una casa de huéspedes! Sí, me han dado estas señas en la estación. He llegado, la puerta estaba abierta y... A ver, enséñame este papel. ¡Eureka! He confundido mi piso con la pensión del edificio de al lado. Este caballero particular viene a ser nuestra salvación. Sí, sí, exacto. Las señas que le han dado son totalmente correctas. Esta es una casa particular para huéspedes particulares. Mire usted, si nos convenimos, no le pesará. Sí, señor, no nos hemos de convenir. Yo tengo una sobrina, como ya le he dicho. Ah, mira. Y muy bonita. Bonita dice, pues dígale que pase y la veremos. No ha venido conmigo, no vendrá luego. Es muy guapa, pero tonta, ya se lo aviso. Suele pasar, es todo un clásico. Quedé huérfana hace tiempo. Yo soy su tutor, pero como viajaba mucho, la tuve que meter en un internado. Ella, por entretener el ocio, se dedicó a leer gran cantidad de novelas y de versos. Y las novelas y los versos la han dejado en un estado lamentable. Después arreció un pis a verde
que supo embaucarla y la muy simple se enamoró perdidamente de él. Desalmados siempre los hay. ¿Y qué piensa hacer usted de su sobrina? Pues cazarla, si puedo. Se ha empeñado en venir a Madrid a buscar a ese gomozo, sin el cual dice no puede vivir. En fin, si la casa reúne las condiciones que yo deseo, tendrá usted huéspedes para tiempo. Hasta que mi sobrina se case y hasta que de paso, pues, me case yo también. Ah, vaya, así que quiere usted ingresar en el martirologio. Oh, hoy por hoy, yo ya no puedo vivir sin una mujer a mi lado. Le entiendo perfectamente. Hoy por hoy, yo tampoco podría. Comencé hace unos meses aquí en Madrid una conquista, ¿sabes? En confianza. ¡Una señorita que está de rechupete! ¡Picarón! Tuve que interrumpir mi plan de ataque para ir a buscar a mi sobrita. Vaya, vaya. Ni la de Granada será tan célebre como la que usted lleve a cabo. Y tendrá mérito, porque mira que es feo el carcamal. Ya se verá, ya se verá. En fin, voy a buscar a mi sobrina, que me espera en la estación. Volveré dentro de poco. Pero... La casa me gusta, sí. Del precio ya hablaremos después, no se preocupe. Yo no reparo en esto. ¿Y no sería mejor que ahora? No, luego hablaremos de mi sobrina. Me espera. La providencia. ¡Viene en mi socorro, disfrazada de caballero particular! Decididamente me conviene el viejo. Le cobraré por adelantado el importe de todo un año y viviré sin trabajar. Thank you.
vendrán él y una sobrina suya. Le pediremos por importo adelantado el importe de todo un año y viviremos tranquilos hasta el nuevo aviso. Pero Ginés... ¡Calla, calla! Piensa que este caballero particular es nuestra última esperanza. Pues yo me le pienso servir. No he dejado yo de ser artista para acabar sirviendo a nadie. Antes me vuelvo al teatro. ¿Qué? ¿A volver a enseñar la pantorrilla? Eso nada, monada. Y ahora serviré yo. Y serviré también a su sobrina. Pues yo no lo consentiré. Pues yo lo haré si tú no lo haces. Tenerte alquilados en casa. Si se entera mi tía. Si supieras tú lo que me carga tu tía. Alguien viene. No me comprometas, por favor. Son ellos. Por no incomodarlos, les diremos que somos primos. Primos. Ya hemos llegado, querida sobrina. Ya nos tiene usted aquí. Caballero, pasen, pasen. Vaya, novedades a la vista. Mire, esta para usted y aquella allí para su sobrina. Bien. Mira la estampa. No está mal la sobrina. Así que usted es... Sí, su sobrina. ¡Oh, cielo santo! ¡Oh, es él! Sí, es Amparo. Encantadora. A los pies de usted, señora. ¿Cómo? ¡Rufo! ¡Qué bien! De Leganés. Disimulemos, hay que placer, a mi Lisardo hoy vuelvo a ver. Disimulemos, hay que placer, a mi Juanita hoy vuelvo a ver. Disimulemos, ¿qué viene a hacer aquí este viejo Matusalén? Mira, sigue cursi, aunque tan guapetona como siempre.
Juanita, por fin te veo. ¡Qué feliz casualidad! ¡Qué gusto! Te tengo que hablar. Oiga, ya le dije a usted que aburro. Me voy a la cocina. Yo no puedo vivir aquí mientras esté este orangután. ¡Caballero! ¡Caballero! Bien, hablemos del precio y del servicio. Por cierto, esta señorita es... Mi prima. ¿Ah? O sea que usted es el primo. Sí, claro. El único primo aquí vas a ser tú. ¿Y tiene novio? ¿Cómo dice, eh? ¿Pero qué quieres tener ruso? Pues novio, lo que se dice novio, ya no. Parece muy buena muchacha, tan linda, tan joven. Sí, señor, toda una lata. Caballero, vamos al nuestro. Bien. Pero bueno es saberlo, ¿eh? Sí. Si no fuera porque este caballo blanco iba a ser nuestro modus vivendi, nos hará entero de aquí el jamelgo. Dígame, en primer lugar, ¿qué servicio desea? Luego ya hablaremos del precio. Muy bien, de acuerdo. Pues mire, vaya usted anotando. Yo me levanto al amanecer. No, amanecer. Encargará usted a su prima que entre todos los días a despertarme. No, ya entraré yo, que tengo la voz más fuerte. Una hora después, quiero tomar un vaso de leche que su prima de usted cuidará de entrar a mi cuarto. También yo me encargo de eso. ¿Usted? Sí, mi prima tiene el pulso muy débil y podría tirarle la leche encima. A las 8. Quiero tomar chocolate con tostada y un vaso de leche. ¿Otro? Y ya no tomo nada más hasta las 10, hora de almorzar. Eso sí, quiero un almuerzo fuerte, ya sabe. Dos o tres platos y variedad de vinos y postres. ¿Variedad de vinos y postres? Después leo el diario de avisos y me fumo un habano. Bien, eso siempre que no deba resolver algún asunto en la bolsa. Ah, en la bolsa, claro. Y a las 12, pues suelo ya tener necesidad. Y tomo un caldo y dos huevos duros. Y dos huevos duros, menudo gestorel sin fondo que es este demonio. A esa hora, cuidará usted que su prima tenga hecha mi cama, porque antes de comer... Pues quiero dormir un par de horitas. Pues muy bien, pero aquí quien hace las camas soy yo. ¿Usted? Sí, y les hago un embozo de maravilla. ¿Pasa algo? Nada, hombre, nada. Lo mismo da. A las 3 como. ¿Vuelta? Claro, a esta hora ya debe estar usted desfallecido. Yo quiero una comida abundante, ya sabe. Y después, pues café, puro copa... Y ya me tiene usted como un reloj. Sí, de péndulo. Y a las 6, pues vuelvo a tomar un caldo. No, mi chocolate con tostada. Sí, mejor la chocolate a esta hora porque sienta mejor. Y un vaso de leche. ¿Otro? Sí. Vaya lecherazo. Y por la noche ceno, claro. Claro. Y si es el caso que voy a dormir tarde, pues vuelvo a tomar un caldo, ahora sí. ¿Un caldo? Y dos huevos duros. ¡Exacto! Ay. Ya ve usted si tengo buen método. Y así, pues mira, si los genes esos, me conservo en perfecto estado de salud. En la casa de Figueras es donde te decían conservar. Mi sobrina come poco, casi nada. Sí, ella solo vive de ilusiones. Lo que pagaré por todo este servicio, más asistencia de lavado, de planchado, etcétera, pues son 6 reales. Perdone, ¿se burla usted de mí? Advierta usted que son 6 reales diarios. ¿Comiendo como come? Pues mire, ya puede usted coger las maletas y irse a vivir donde le parezca. ¿Es usted una calamidad pública? ¿Cómo? ¡Me falta usted! ¡Es usted el que falta!
falta a la humanidad con su glotonería. ¿No recuerdas que la gula es uno de los 7 pecados capitales? ¡No me pienso ir de ninguna de las maneras! Pues se irá o me da a razón de 20 reales diarios del importe de 10 años. Bueno, vaya, vayamos por partes. Ganemos tiempo ahora. Exacto. Firme aquí donde pone la primera parte contratante de la primera parte. Este porro me exaspera. En fin, bien, firmo. Y tenga usted una primera parte de la primera parte contratante. Como adelanto. Todo es poco por vivir al lado de ella. Excelente, encargaré las provisiones. ¿Una copita de anís? Sea. Perfectamente. Brindemos por su casa y por lo que felizmente he hallado en ella. Embelecía toda la naturaleza. Sí, claro, mujer, no olvides recordar. ¿Qué te ha
ilusión de nuestros amores. ¿Por qué, cruel, sin despedirte, me abandonaste sin razón? ¿Por qué te fuiste de mi lado? Estoy yo... ¡Responde, bárbaro! ¿Por qué? Estoy yo... Mira, no sé, chica, hubo unas poderosas razones que se cruzaron en mi camino. Thank you.
noche aquella. Sí, Jesús, qué noche aquella. Sí, aquella noche. ¡Oh, dioses inmortales! Jesús, qué noche. ¿A qué noche te refieres en concreto? La noche en que tú, sin despedirte de mí, partiste. Bueno, perdóname. Ya no lo aguantaba más. Le dije, me voy a por tabaco y ya no volví. La noche era negra como una copa. Silbaba el viento. Hola, hola. Leganés me pareció un inmenso cementerio. Y la voz de la tempestad me pareció un largo lamento de la naturaleza que lloraba de trabajo. Pasaron los días y tú no volviste del estanco. Quise olvidarte, pero no pude. Solo pueden olvidar las almas vulgares. He venido a Madrid solo para buscarte. Y ya ves, la fortuna me ha concedido inesperadamente el placer y el dolor de encontrarte y volverte a ver. Pues ya ves que no tengo novedad. Para pedirte el cumplimiento de tu juramento. ¿El juramento? ¿Qué juramento? No es una zarzuela antigua que se llama así. Oye, chica, ya hablaremos en otro momento. Es que ahora no soy un buen partido, ¿sabes? Porque estoy cesante. ¿Cómo se lo diría en dos palabras? ¡En paro! ¡Amparo! ¡Mi nombre en tus labios! ¡Qué nombre suena! ¿Cómo me llamabas Amparo cuando me besabas con pasión? ¡Alisardo, qué demonio! ¡Me abrazabas con ardor! Una cosa es el amor y otra cosa es el matrimonio. Quiero que en eterno vínculo nos unamos. ¿Serás mío? Si me dices que no, ve. ¿Pero qué es lo que llevas en esta botellita? Es un veneno. ¿Un veneno? ¡Dios bendito! Ya no gusta ni en comedia por creer los insensatos, los febriles arrebatos del tiempo de la Edad Media. ¿No exageras? ¿No me crees? Si me lo llego a tomar, aquí una se va a armar de las que no temeres. Responde. ¿Serás mío? Sí, sí, seré tuyo, seré tuyo. Pero abre la mano y dame, dame. No, no, no me fuerces a hacerlo. Responde, ¿serás mío? Te digo que me des. ¡No la cojas tan fuerte! ¡Esto! ¡Qué duro es esto! ¡No la pienso soltar! ¡Dame! 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 ¡Dime! ¿Serás mío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Seré tuyo! ¡Pero no aprietes tanto! ¡Eres mío! ¡Mío! ¡Toma entonces es algo mío! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dios! ¡Y ahora suelta! ¡Mira! ¡Lo has derramado todo! Tanto movimiento. ¡Cielos! ¡Mi mujer! ¡Guárdate! ¿Pero qué es esto? ¡Brigonazo! ¿De quién eres tú? ¿Por qué te tutea esta? ¿Qué hacíais tanto tiempo tan juntitos? ¡Responde! ¿Pero quién es esa buena mujer? La buena mujer será usted. ¡Responde! ¡Vale! ¿Pero qué tenemos? ¡Jesús! La sobrina de nuestro caballero particular está loca, loca de atar. Me ha explicado su tío que perdió el juicio por culpa de un tal Lisardo que se conoce, vio el Leganés. Se me ha echado encima porque ella cree ver en cualquier hombre a su Lisardo. ¿De verdad? ¿Loca? ¿Ahora que lo dices? A ver, podría ser. Mira qué ojeras. Mira qué mirada. Es preciso que salga cuanto antes de este piso. Sí, sí, que salgan los dos cuanto antes. ¿Qué te dice esa mujer? Nada. Estábamos hablando del señor Lisardo, señorita. ¿Cómo? Lástima, me da. Calla, calla. ¡No la mortifiques! En fin, a lo que venía. Hace poco han venido a buscarte del ministerio. Se conoce que el jefe del negociado quiere verte al momento. ¿El jefe del negociado? ¡Menuda es mi Juana! Pues nada, si el señor jefe del negociado quiere verme, pues yo voy. Faltaría más. Pero quedarla aquí, sola, con ella. Mira, mira, como ya sabes que está loca, tú
Síguela en todo lo que te diga. Tú te lo dices que sí a todo. Yo en un momento, ahora vuelvo. El señor jefe del negociado... de oírme. ¡Vuelve pronto, Lizardo! ¡Lizardo! ¡Lizardo! ¡Mírala! Está como ella. En fin, mi visita al ministerio ha funcionado. Me he plantado al pasillo y al salir un momento el ministro de su despacho me ve. Le dice a su secretario que quién soy, que le dice que soy...